El diputado Carlos Emilio López. Buenos días, estimado presidente, compañero doctor Gustavo Porras, junta directiva, diputados y diputadas de esta Asamblea Nacional, a todas las familias nicaragüenses que nos siguen a través del canal parlamentario. Esta reforma al Código Procesal Penal es coherente y consonante con la Constitución Política de la República de Nicaragua. Que escuchen todas las familias nicaragüenses. Esta reforma es consonante con la ley suprema. No tiene ningún roce, ninguna contradicción con la ley fundamental del país. Esta reforma al Código Procesal Penal está en plena armonía con lo que establece el artículo 33, numeral 2.2 de la Constitución, que señala que toda persona detenida tiene derecho a ser puesta en libertad a la orden de la autoridad competente dentro del plazo de las 48 horas y posteriores a su detención. Esta reforma, en ninguno de sus artículos, no hay una línea, una palabra de esta reforma que altere este precepto constitucional. Las personas detenidas seguirán siendo remitidas a la orden del juez en el plazo de las 48 horas constitucionales. Así que no tenemos ninguna contradicción con la Constitución Política. Pero una cosa es ser remitido a la orden del juez en el plazo mencionado y otra cosa es presentar la acusación de esa persona detenida, y de eso es lo que trata esta reforma. Esta reforma está en un hilo conductor armónico con lo que establecen las garantías procesales constitucionales que se aplican a todas las ramas del derecho, incluyendo el derecho procesal penal. La Constitución señala, dentro de las garantías, que nadie puede ser sometido a detención arbitraria ni ser privado de su libertad, salvo por causas fijadas por la ley. Y eso es lo que hace esta reforma: delimitar las causas fijadas para ser sometido a una detención o privación de libertad. Por otro lado, nuestra Constitución establece la garantía a la presunción de inocencia, y esta reforma viene a fortalecer el principio del derecho y la garantía a la presunción de inocencia. Nuestra Constitución señala el derecho y la garantía a la defensa, desde el mismo momento de la detención, y esta reforma viene a fortalecer esa garantía, la garantía de la defensa. Cada una de las garantías señaladas, tanto en el artículo 33 como en el artículo 34 de nuestra Constitución, vienen a ser fortalecidas con esta reforma. Se consolida el Estado democrático y social de derecho, porque el proceso penal nicaragüense se está orientando y conduciendo a la luz de la Constitución Política. Con esta reforma se fortalece el acceso a la justicia a las víctimas en general y a las víctimas que están en condiciones de vulnerabilidad en particular: las mujeres, los niños, las niñas, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, entre otros grupos humanos que están en condiciones de vulnerabilidad. Además, con esta reforma se garantiza la protección de los derechos de la persona acusada, guardando el equilibrio de la justicia,
por un lado proteger los derechos de las víctimas y por otro lado proteger los derechos y garantías de la persona acusada. Esta reforma viene a fortalecer el rol de los actores del sistema de justicia, viene a fortalecer el rol de la autoridad judicial, porque este va a emitir una sentencia judicial fundamentada, sustentada en el derecho y en hechos fácticos. En ese sentido, se fortalece el rol del juez o de la jueza, se fortalece el rol del Ministerio Público, porque la audiencia especial de tutela de garantías que se crea será creada a partir de una petición que pueda hacer el Ministerio Público. Por tanto, se fortalece el rol de la entidad investigadora o acusadora y se fortalece el rol de la defensa, sea esta pública o sea privada. Es decir, los actores que intervienen en el proceso de justicia se fortalecen. Esta reforma lo que hace es crear una audiencia especial de tutela de garantías que, como dijimos anteriormente, su finalidad es solicitar la ampliación del plazo para investigar y que se dicte una detención judicial siempre que se considere que los resultados de la investigación requieran mayor tiempo para completar la información o elementos de prueba suficientes para sustentar y formular acusación contra una o varias personas. Eso significa que esta audiencia especial de tutela de garantías constitucionales no se va a realizar siempre. Se realizará únicamente cuando sea peticionada por el Ministerio Público, cuando sea aprobada por la autoridad judicial competente y se desarrolle esta audiencia. La petición el Ministerio Público la puede hacer de manera oral o escrita y deben de estar presentes tanto la defensa como la persona que está siendo acusada. Eso es fortalecer nuestro modelo garantista de justicia, nuestro modelo proteccionista de justicia. Ahí debe de estar el imputado, su defensor y el Ministerio Público. La autoridad judicial determinará mediante auto la procedencia de la solicitud y señalará de forma expresa el plazo razonable para la investigación complementaria, el cual, como ya han dicho las diputadas del Frente Sandinista que me antecedieron, no podrá ser menor de 15 días ni mayor de 90 días. Ese es el plazo mínimo y el plazo máximo. Lo que nosotros estamos dejando como plazo máximo, que son 90 días, en otros países ese es el plazo mínimo. Sí, otros países tienen de 3 a 6 meses como mínimo y es prorrogable. En nuestro caso, eso que en otros países es el piso, nosotros lo estamos dejando como el techo. Eso nos coloca a nivel de América Latina como el país con el modelo penal de justicia más garantista, más proteccionista y con el plazo de investigación razonable mínimo en la región. La autoridad judicial tomará la consideración de aprobar esta audiencia de garantías considerando la gravedad del hecho, es decir, no en todo hecho delictivo se va a realizar la audiencia, sino solamente cuando existan hechos de gravedad, cuando la investigación sea compleja, cuando exista una pluralidad de afectados, imputados o conductas, cuando la investigación se trate de delitos vinculados al crimen organizado o se trate de delitos de relevancia social o de trascendencia nacional, o cualquier otra información o elemento de prueba que ayude a fundamentar la procedencia de la solicitud. Es decir, mientras en otros países es una regla, en nuestro modelo lo estamos dejando como una excepción. Eso nos coloca como un país con un modelo de justicia humano,
humanitario, garantista, respetuoso de los derechos humanos. Estamos fortaleciendo el Código Procesal Penal. Esta reforma, además de ser constitucional, es útil, es necesaria, fortalece nuestro modelo de justicia ágil, expedito, garantista, proteccionista de las víctimas y de los acusados, fortalece nuestro modelo de justicia acusatorio. Y debemos de sentirnos seguros, debemos de sentirnos tranquilos. Las familias nicaragüenses deben de sentirse gozosas con esta reforma, porque estamos protegiendo los derechos humanos, porque estamos protegiendo nuestro modelo de justicia, porque estamos haciendo algo totalmente consonante con la Constitución política y con los instrumentos internacionales de derechos humanos que establecen que la justicia debe ser accesible para todos, que se debe de respetar la presunción de inocencia para los acusados, que se debe de presentar una acusación técnicamente fundamentada, que se debe de realizar una defensa técnica y pertinente, y que la autoridad judicial debe de emitir una sentencia fundamentada y razonada en derecho y en hechos probatorios. Por todas estas razones, la bancada del Frente Sandinista, que es responsable, que es seria, que actúa en armonía con la Constitución política, consideramos que esta reforma debe de ser aprobada. Muchas gracias, señor presidente.